Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre os digo, según la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito, Miguelito. Hoy vamos a hacer una receta muy buena y totalmente casera. Siempre procurando de hacer lo más posiblemente casero para llevar los menos colorantes y menos conservantes posibles a la boca, ¿vale? Bueno, pues vamos a utilizar unas poquitas de gambas. Estas son de estas que hay arroceras, normal, que las venden en muchos sitios. Un poquito de maíz dulce, escurrirlo, hay que escurrirlo. Cuatro boquitas de más, dos cojitos de lechuga, un huevo para hacer la mayonesa. Una manzana, un melocotón, unas rodajitas de piña que vamos a cortar. Aceite de girasol, aceite de oliva. Un poquito de tabasco. El zumo de media naranja y de estos son guindas para adornar y un poquito de queso. Porque la salsa rosa la vamos a hacer casera. ¿Vale? Pues venga, vamos a comenzar cociendo la gambita y os voy a ir enseñando cómo vamos a ir troceando todas las demás cositas para integrarlas todas a la vez. Después haremos la salsa rosa. Pues venga, vamos a empezar la recetita. Muy buena, por cierto. ¿Ves? Cociendo la gamba, esta gamba le he echado un pelín de sal porque quiero aprovechar el caldo para guardarlo para hacer un arroz o cualquier cosa que se nos venga que le pueda venir bien. Además, no la vamos a utilizar toda la gamba, vamos a utilizar unas poquitas nada más. Las demás las voy a reservar. ¿Veis? Ya empieza a subir las cabecitas para arriba. Ya no está diciendo que están listas. Las boquitas de más las vamos a cortar. Así por la mitad y después así a la minita, ¿vale? De esta manera, porque lo que tenemos que pretender es que cuando cojamos un tenedor de salsa rosa, que del saladilla salsa rosa, nos vengan de todo lo que hay, de todos los ingredientes un poquito. Entonces tiene que ser trocitos pequeños. Bueno, le quitamos los circuitos, que son tres rodajitas de piña, ¿veis? Le quitamos los circulitos y todas las pipitas estas que tiene por aquí, ¿vale? Todas las raíces que tiene, los boquecitos de las raíces, pues esto no lo podemos comer. Y vamos a picarlas. Bueno, ya está toda la piña troceada de esta manera, muy picadita, y he sacado unas poquitas de loncha de una de las rodajas, unas poquitas de loncha para dejarla para adornar. Y unos poquitos de esto también. Esto aquí en un platito, vamos a ir dejando cosas para adornar después. El melocotón exactamente igual. Lo que pasa es que vamos a hacer una tirita así, ¿vale? Esto está el melocotón limpio. Le vamos a sacar estas tiritas que las vamos a reservar con las de piña y con las de boquita de más. Y todo esto troceadito igual que la piña. Bueno, melocotón troceado. Mirad, esto lo he sacado de la piña que he cortado, la he pasado a un plato y mientras que he empezado a colocarla, mira, este cardito lo vamos a guardar también, ¿vale? Reservado. Lechuguita, he picado una nada más, ¿vale? Una lechuguita nada más, un collito chiquitito. Lechuguita fresa un poquito, hay quien no le gusta, ya eso es opcional. Yo le echo porque le da un toquecito algo especial. Viene escurridita, la estrujamos bien después de cortarla y todo para que no suelte nada de agua en la ensalada. La gamba igual, de esta manera picadita y guardamos unas poquitas para adorno, ¿vale? Y ahora lo último que vamos a picar, la manzanita, que es lo que se oxida antes, por tanto es lo último que picamos. Bueno, mirad, ya hemos picado también muy picadita la manzana. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguidamente, mientras que hacemos la salsa rosa, ya tenemos aquí todos los ingredientes, la piña, la boca de la, el melocotón, la pita y la lechuga. Pues esto, mira, ve cómo se está poniendo ya, pues hay que moverlo, lo vamos a mover todo, ¿vale? Para que nos dé tiempo a hacer la salsa rosa y así no se nos pone feo lo que es la manzanita. Bueno, huevo abajo, batidor al fondo. Más o menos he puesto esta cantidad de aceite sobre unos 3 deditos. Un poquito de sal. Moverla, ¿eh? Sin moverla.
a verla. Una vez que veamos que tenemos la mayonesa hecha, le vamos a echar los siguientes ingredientes. Voy a terminarla, ¿vale? Porque con una mano no puedo. Y ahora vamos a ver lo que le vamos echando. Bueno, ya la tenemos ahí. Ahora le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Y la meneamos. Bueno, listo. Ahora vamos a agregarle el ketchup. Y como siempre se me olvida algún ingrediente. Como no bebo alcohol, se me olvida el alcohol. Esto lleva un poquito de whisky. Pero como no tengo en este caso, pues le vamos a echar un poquito de brandy. ¿Vale? Un poquito de brandy, como menos de medio dedito. Un poquito de brandy. Le vamos a echar chorrito de tabaco, pero poquito. Lo que vais a salir más o menos, pim, pim, pim. 5 o 6 gotitas o 7. Le vamos a echar el zumo de media naranja. ¿Y os acordáis del zumo de lo que ha soltado la piña natural? Pues también. Y vamos a batirlo. Ahí, un poquito suertecita. Vamos a mezclarlo todo bien. Una vez que la hayamos integrado, le echamos el resto. Y lo esparcimos. Anda, y la ensaladilla. Bueno, ya está, venga. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Bueno, pues ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Ensalada tropical. Auténtica. Sin conservantes, sin colorantes. Todo eso natural, hasta la salsa rosa. Así que espero que la hagáis y ya me vais comentando. Pues nada, espero que os guste. Hasta otra. Buen día. Adiós.